nació el 1 de diciembre de 1950. Una casa de salud que tenía una señora que era, atendía a los niños, ¿verdad?, cuando iban a nacer. Y desde pequeño Otto Pérez siempre destacaba porque él era el capitán del equipo, el que nos dirigía, el que nos, a pesar de que él era el más pequeño de los cuatro, siempre él era el que nos ponía los puestos y nos decía qué hacer y nos daba consejos, y él siempre fue muy astuto y muy, muy vivaraz en cuanto a eso. Un líder, ya él nacía con eso. Con esa idea de ser líder y de guiar a un grupo, ¿va? Fíjese que él era de carácter, noble pero de carácter. No sé cómo explicarle porque es muy buena persona. Estuvo en el colegio de la Casa Central. No hizo párvulos, sino que de una vez lo entraron a primer año porque me dijo la maestra que si él respondía, que ella lo tomaba, y sí respondió porque ganó el primer año, sin hacer párvulos. Sí respondía a las clases y fue buen estudiante, y desde que llegaba del colegio ya a hacer sus deberes. Quiero contarle algo muy bonito que sucedió y tengo grabado en mi mente. Que una vez les preguntaba, vamos a ver a cada uno de ellos, ¿verdad?, de los hermanos, Jaimito, Maino, y Otito, ¿ustedes qué quieren hacer cuando sean grandes? Entonces vino Otto y me contestó, yo voy a ser soldado. Me quedó muy grabado en la mente porque pues es un soldado de escuela, pero es un soldado, ¿eh? Para entonces se calculó yo que tenía 5 años. Él ya estaba muy definido en lo que iba a hacer. En la normal se juntó con un amigo que era hijo de un militar. Y entonces él lo inquietó y le dijo que él se iba a ir a la Politécnica. Entonces ahí fue donde mi hijo Otto se ilusionó y le dijo, vamos a examinarnos. Pero desafortunadamente el compañero no ganó. Y Otto sí ganó y lo aceptaron en la Escuela Politécnica. Como toda esposa enamorada aún, para mí Otto es un orgullo, es un hombre que yo siempre he admirado desde que lo conocí. Es un hombre que lucha por lo que quiere, que se esfuerza, que él sabe que para alcanzar sus metas, para ser el mejor, porque siempre se propone ser el mejor en todo, eso significa mucho sacrificio. Y pues como pareja creo que Dios me ha dado la bendición de saber entenderlo, de saber acompañarlo en los procesos que él ha decidido en la vida y tener mucha fe y mucha confianza en él, porque lo que él se propone lo logra.
es el mejor padre que una persona puede desear tener. La verdad que todos sus principios, sus ideales, pues han formado parte y lo forman a uno también como hijo, ¿verdad? Es una persona muy noble, muy humano, muy sensible, muy responsable, y todo eso pues se ha forjado y lo ha reflejado, lo ha dado como ejemplo para pedírnoslo a nosotros, y pues la verdad que se ha visto a lo largo de toda su carrera, ¿verdad? Él no es una persona más, él siempre ha distinguido en todo lo que se ha propuesto hacer, y yo creo que pues el resultado de eso es que pues va a ser el próximo presidente de Guatemala. Pues un ejemplo desde niño, ¿verdad? Un buen ejemplo de qué es ser padre, un buen ejemplo de qué es ser un buen esposo, un buen ejemplo de qué es ser una cabeza de familia. Pues eso es algo que se aprende únicamente en la familia, es algo que se aprende únicamente a través del ejemplo, ¿verdad? No es nada más de decirlo, no es nada más de mostrarlo con palabras, sino con hechos, con el ejemplo. Y eso pues obviamente pues nos lo ha transmitido a nosotros, sus hijos, y pues tratamos de seguir ese ejemplo lo mejor que podamos, ¿verdad? Pues obviamente así, con ese ejemplo de ser un buen padre, de ser un buen esposo, pues también es un buen amigo, ¿verdad? Es un buen líder. Abuelito, yo te quiero mucho y nunca te voy a olvidar. Otro, quiero decirte gracias de primero por darme la vida, por si mi mamá no hubiera existido yo tampoco. Y también que estoy orgulloso de ser tu nieto porque juegas con nosotros, eres muy divertido y gracias. Otro, te quiero decir que sos único y muy especial para mí y que te quiero mucho. Otro, te quiero mucho, sos el mejor abuelo del mundo, siempre puedes contar conmigo y ojalá seas presidente de Guatemala. La Comisión de Paz General de Brigada Otto Pérez Molina, por la Unidad Revolucionaria Ricardo Rosales Román, alias Carlos González. Pidiéndole a nuestro Señor por ti, para que te cuide y que si al llegar a ser a la presidencia, ser un buen presidente, consciente y ayudar a toda la gente, que todos en Guatemala hay mucha violencia. Y espero en Dios que tú puedas arreglar. Yo te pido que sigas siendo la persona especial que siempre has sido, que no defraudes a todo tu equipo de trabajo y a todas las personas que están confiando en ti. Estoy segura que pues, vas a salir siendo reconocido como el mejor presidente de Guatemala y pues te pido que siempre des lo mejor de ti, como siempre lo has hecho y lo has demostrado, y que sepas al mismo tiempo que nosotros te respaldamos al 100% en todo lo que estás haciendo, porque te queremos y te queremos mucho. Bueno, papito, quiero decirte que estamos muy orgullosos de ti, lo sabes, sabes que te queremos, que te apreciamos, y pues que de alguna forma estamos convencidos de que realmente tú sos la persona indicada para cambiar el destino, para cambiar este país que tanto lo está pidiendo, que además nos lo merecemos,
Y estoy seguro que tú con tu equipo pues van a demostrar que las cosas se pueden hacer bien hechas. Bueno, yo le pido a Otto que si Dios le da la oportunidad de llegar a gobernar este país, que creo, estoy segura que necesita un hombre como él, cumpla, que nunca cambie, que siga con sus principios, que no se olvide de que tiene un gran compromiso con Dios, con su patria, con su familia, y que estoy segura que él va a ser un buen presidente, que va a ser el mejor presidente que este país ha tenido, porque se ha esforzado, porque sé la calidad de hombre que es.